to promote the vocation to holiness in the Church. This was the mission which the Sacred Heart of Jesus entrusted to Father Manoir. And this was why Pro Ecclesia Sancta and the Catholic Advance were founded, so that their members might tirelessly seek after holiness and perfection, and so that these two words might echo in the streets and marketplaces and everywhere else. But how was Father Manoir able to perform this great work? Pablo Manoir was born in Vienna, Spain, in 1899. When he was 5 years old, after hearing stories from his mother about Jesuit martyrs, he began to equate the priesthood with holiness. From then on, the word holiness was engraved in his heart. Having answered a call to the Society of Jesus, at 26, he was sent to the city of Arequipa in Peru to continue preparing for priestly ordination. Months later, he heard the voice of God assuring him of his call to holiness during his spiritual exercises. Hacia la mitad de la primera meditación, de pronto tomo conciencia del momento que vivo. Un momento de desagrado, donde avergonzado de verme sentado y distraído, en un tono diría que irrespetuoso, me dirijo al Señor. Señor, tú tienes la culpa. Si yo no soy santo, es por ti. ¿Qué más puedo hacer para ser santo? That instant, Pablo heard distinctly a voice from heaven say to him, "You will be holy." And immediately he fell to his knees, as a torrent of tears fell from his eyes. Algo que siempre recuerdo de él es que decía, santo es el que quiere, ¿no? Porque eso implica una lucha, ¿no? El que quiere, lucha. El que quiere, se esfuerza. El que quiere, lo logra. Yo le decía, padre, pero santos son los que están en el altar, le decía, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ser santa? Entonces me dijo, haciendo todas las cosas que hagas con amor y con alegría. Y que deje siempre huella. Me decía, la santidad, me dice, es el otro Cristo, otro Jesús sobre la tierra. Sin santidad, me decía que no servía yo para nada. Si no es santo, usted no sirve para nada. Todo ello tiene su origen a una palabra. Nada más que una palabra que un día quiso el Señor que escuchara. Y esa palabra es la palabra santidad. Esta palabra hace mucho tiempo se me grabó en el corazón. Me la metieron con muchos clavos y martillos y allí está ardiendo todavía. Such a desire for holiness would not have been possible for Father Manoir if he had not been in constant communication with God. La oración será un motor, una palanca, una columna en pro Iglesia Santa para mantener su espíritu propio y su apostolado pro santificación de la Iglesia. La oración es fundamental en la formación y conservación de la santificación personal. His love for prayer began when he was still a child. When he was 10 years old, Pablo entered the minor seminary on his mother's initiative. It was then that he began to do a half hour of mental prayer every day. At 59, Father Manoir fell gravely ill. During his long convalescence, he was inspired to pray 5 hours a day, 2 hours in the morning, 2 at midday, and 1 hour at night. Mirad lo que hace la oración. Con ella, los torpes son inteligentes. Los débiles, fuertes. Los tímidos, valientes. Los inconstantes, intrépidos. Los imperfectos, perfectos. Los soberbios y comodones, impacientes y egoístas, se vuelven humildes, austeros, pacientes y caritativos. Esto es, la oración transforma las almas. Alcanza la santidad. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana. Y cuando bajábamos, porque primero lo que hacíamos era hacer deporte, el padre ya estaba haciendo oración en la capilla. Había la luz tenue de la capilla, la luz amarillenta, y en la capilla él estaba sentado
mirando al sagrario. Estaba como enamorado, como mirando al sagrario. Era un hombre que a lejos, de lejos, se veía que estaba lleno de amor, lleno de paz. Ahora yo sé que detrás de eso habían miles de horas de oración. En ese entonces no lo notaba, no lo sabía. Yo decía, ¿cómo es que ha podido lograr un viejito llegar con esa fuerza de espíritu, con esa fuerza de mirada? Me decía, su oración a primera hora, siempre primera hora, temprano, lo más temprano. Y yo a veces tenía dificultades porque vivía con la familia. Y me decía, levántese más temprano, cada día más temprano, cada día. Y él me ha marcado que no puedo salir sin haber hecho primero mi oración. Porque cuando a mí me guiaba, él me decía, ¿cómo está tu meditación? ¿No? En el sentido de que la oración significaba para él meditar. Y me decía, vas a conquistar muchas cosas si es que eres un hombre de oración y de meditación. Una vez que fuimos a visitarlo, al despedirnos, él empezó a cada uno nos decía algo, y a mí me dijo algo que lo tengo claro, y que ahora lo voy entendiendo con mayor profundidad, ¿no? Dice, hijo, lo recuerdo así, sus palabras, ¿no? Hijo, pídele al corazón de Jesús todo lo que necesites para ser santo, pero pídele al corazón de Jesús, ese énfasis, pídele al corazón de Jesús. With a burning zeal for holiness and an unrelenting life of prayer, Father Menor set off to seek after perfection with irresistible vigor and passion. This is Magis. Solo anhelaba superarme en la virtud. Cómo deseaba ganarles a todos en el servicio a Dios. En un servidor del mundo, este espíritu podría ser soberbia, vanidad o arrogancia. En un cristiano que no ha tenido desde joven otro ideal que la santidad, este afán ininterrumpido en su vida no es otra cosa que la respuesta a Jesucristo que nos pide: sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Una de las cosas que también me impactaba era esa libretita. Nunca improvisaba. Siempre tenía, sabía quién va, quién viene, a qué hora y a qué hora le tocaba a cada una en las citas. Para mí eso era un hombre muy ordenado, una perfección. Nunca lo vi encorvado al padre, siempre erguido, siempre sonriendo, siempre, nunca lo vi molesto al padre, nunca. Nunca le conocí un momento de mal humor, por lo menos a mí me lo inculcó el padre. Para Dios no podemos hacer las cosas así como se dice ahora, bueno, a ver cómo sale. No. Lo decía, siempre da más de lo que te pidan. No siempre que digan de ti, caramba, yo sé que esta persona es confiable y lo que le encargue lo va a hacer no solamente bien, sino va a dar más de lo que puede ofrecer, ¿no? Father Menor did not like moments of desolation, moments in which he could not see the hand of God in the path before him. El ver que me acabo y nadie se preocupe de poner otro en mi lugar. Todo habría sido un entretenimiento de un pobre anciano. Bueno, pero sin calidad para ser una obra duradera. Yet in the end, when he was 82 years old, the Sacred Heart responded to Father Menor's prayers with an unexpected encounter with two young men. After these first two, followed others who, amid great difficulties, began to give shape to this great work. Habían dificultades, pero vivíamos y seguimos viviendo con tanta ilusión que la verdad no notábamos las carencias materiales, porque el tema espiritual siempre estábamos irradiados, bueno, por el Padre Menor y también por los padres superiores, ¿no? At 90 years old, just 2 months after the ordination of the first priests, Father Menor's health began its final decline, and 2 years later, he left for the Father's house. In Pro Ecclesia Sancta and the Catholic Advance, we have inherited the spiritual legacy of our founder. Ahora a nosotros nos toca concretar en la historia que nos ha tocado vivir aquello que el corazón de Jesús le pidió al Padre. Él puso las bases, empujó todo lo que pudo, y ahora esto está en nuestro corazón.
Y en otra oportunidad, reunidos el grupo que estábamos con él, fuimos a visitarlo a Fátima, nos dijo, si ustedes fracasan, entonces yo he fracasado. Cuando el padre menor muere, comienza a brotar Pro Iglesia Santa, porque su vida espiritual sigue fecundándonos desde el cielo. Sí, el padre está vivo, pero está vivo en la eternidad y su oración ha tenido eco en la eternidad y desde la eternidad sigue brotando este árbol inmenso. Conocerlo fue... una providencia que marcó mi vida. Y generalmente no entendía el por qué él podía llorar hablando de Dios, no, no entendía. Han pasado los tiempos y ahora que me ocurre a mí, realmente lo entiendo perfectamente. Esta es la mística de Pro Iglesia Santa. Sentirse llamado por Dios para esta vocación. Sentirse necesario para esta vocación. Sentirse provisto con todo para su realización. Feliz yo a quien Dios escogió. Feliz yo que conservé mi patrimonio. Feliz yo que di a la Iglesia un santo.